23 criobalón. Entonces, lo que voy a yo hablar un poco es de nuestra experiencia con el criobalón. El objetivo del procedimiento, tanto si lo hacemos con balón como si lo hacemos con radiofrecuencia punto a punto, es el aislamiento eléctrico de las cuatro venas pulmonares, demostrando siempre con catéter circular el bloqueo de entrada y el bloqueo de salida en las cuatro venas pulmonares. Y en FEA paroxística no solemos hacer líneas adicionales a la línea del istmo caótico cúspido en el caso de que haya flúter documentado. Y no buscamos tampoco la no inducibilidad al final del procedimiento como objetivo. La anticoagulación que hacemos un mes antes, todos los pacientes tienen que estar anticoagulados al menos un mes. Luego, durante el procedimiento, nada más hacer el transeptal se pone heparina a un bolo de 100 unidades por kilo de peso y una perfusión continua entre 1.200 y 1.600 unidades hora y hacemos ACT cada hora para mantener niveles entre 250 y 350. Y después de la ablación mantenemos la anticoagulación como mínimo un mes en los que tienen un CHA inferior a 2. Los que tienen CHA de 2 o más no se les suspende nunca la anticoagulación. Solemos hacer un TAC previo siempre que podemos, no en todos los casos tenemos un TAC, pero en casi todos. Y sí, más o menos, pues a la hora de decidir, todavía nuestra experiencia con balón es corta, pero estamos seleccionando casos pues, de cuatro venas que no haya venas intermedias, que no haya un tronco común, que sean venas con un diámetro importante, porque usamos siempre balón de 28 milímetros, hay de 23 milímetros, pero tan solo en una ocasión utilizamos el de 23 milímetros. El transeptal, no sé si irá el vídeo, me parece que los vídeos. Ah, sí. Bueno, el transeptal lo hacemos bueno, con la referencia del seno coronario, un catéter en el GIS y hacemos la punción sin guiarnos por eco ni nada. Pinchamos y cuando vemos la curva de presión, aquí tenemos la curva de presión en la aurícula, pues entonces ya avanzamos el introductor. A través del introductor, pues avanzamos la guía hacia una vena pulmonar y hacemos el intercambio. Dejamos la guía en la vena pulmonar, retiramos la vaina de Mullins y entonces ya avanzamos el FLESCath, que es el catéter guía para el balón, que es un 12 French. Y aquí ya pues tenemos el FLESCath dentro. Y metemos ya el catéter balón y a través del catéter balón va el catéter circular, que es el Achieve, que aquí lo tenemos en la vena pulmonar superior izquierda, que es la que se llega enseguida. Inflamos el balón de 28 milímetros prácticamente siempre. Ahí hacemos la inyección de contraste. Vemos que hay una buena oclusión, tiene que haber una buena oclusión para conseguir que bajara a una temperatura adecuada, si tenemos una buena oclusión como es este caso. Entonces ya enfriamos y concretamente en la superior izquierda es donde más fácil es ver los electrogramas durante la aplicación, porque no hace falta meter mucho el Achieve muy dentro de la vena. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo durante la aplicación estamos viendo los electrogramas de vena pulmonar que se van separando y ahí en ese momento el electrograma de vena pulmonar desaparece, la vena queda aislada con una sola aplicación, aunque siempre damos dos aplicaciones por vena y en algunos casos pues más de dos aplicaciones si no se consigue el aislamiento. El objetivo siempre es conseguir el aislamiento. La vena pulmonar inferior izquierda, que tiene una angulación más pronunciada, es importante a la hora de inflar el balón, el FLESCath, hacer una deflexión y curvarlo, como en este caso haciendo esta forma de joystick, de palo de hockey, para poder empujar el balón y poder conseguir una buena oclusión sin que haya reflujo y poder conseguir una buena temperatura. Aquí vemos electrogramas previa a la aplicación. Aquí normalmente el Achieve, el catéter circular, tiene que progresar más adentro de la vena y normalmente ahí durante la aplicación no estás viendo nada, pero de lo que se trata es de grabar siempre previamente a la aplicación en la zona del antro de la vena los potenciales de vena y después en la misma zona comprobar cómo esos potenciales de vena han desaparecido. Muchas veces cuando das dos aplicaciones en la vena pulmonar superior izquierda, los potenciales no se terminan de ir con dos aplicaciones, como podemos ver aquí, que después de la segunda aplicación se han separado los potenciales, pero todavía
pero todavía vemos que el potencial de vena. Entonces, muchas veces te vas a la inferior, aplicas a la inferior, aíslas la inferior, y al aislar la inferior te vuelves a la superior y ves que la superior está ya aislada. Con lo cual, dos aplicaciones y te vas a la inferior. Y luego vuelves a la superior y muchas veces, pues eso, te la encuentras ya aislada. Luego ya vamos a la superior derecha, y aquí lo importante, bueno, aquí tenemos también una, ocluir bien la vena, y aquí el peligro es la parálisis frénica. Nosotros hemos tenido dos, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado en la derecha, no meterte muy adentro, conseguir una buena oclusión, pero no estar muy adentro para no hacer parálisis frénica, y con el catéter tetrapolar lo subimos a nivel de la cava superior para estimular. Aquí vemos cómo durante la aplicación estamos estimulando el frénico, y durante todo lo que dura la aplicación el frénico lo estamos estimulando para comprobar que no haya parálisis frénica. Aquí vemos también el electrograma antes de la aplicación y después de la aplicación, cómo han desaparecido los electrogramas de vena pulmonar. La más difícil para mí es la inferior derecha, bueno, pues por el abordaje, o sea, llegar a la inferior derecha, entrar con el achieve, es fácil, pero lo complicado es la oclusión. Aquí veis que estamos inflando el balón, inyectamos y veis que por abajo está refluyendo. Entonces bajas un poquito el balón, ahí tienes que estar moviendo, bajar el balón para intentar, ahí parece que hay mejor oclusión, se rellena mejor la vena. Entonces, bueno, aquí, aunque hay reflujo, podemos iniciar la aplicación en esa zona y cuando el balón se enfría, eso de menos 20, entre menos 20 y menos 20 y tantos grados, que ya el balón se pega a la pared de la aurícula, lo que hacemos es la técnica del pull down, tirar de... A ver, un momentillo. Tiramos del flescaz hacia abajo, como se ve aquí, pum, ahí, y ahí se termina de ocluir y consigues que la temperatura baje hasta menos 40 y tantos grados y conseguir el aislamiento de la vena. Vemos aquí cómo se ven los potenciales antes de la aplicación, los potenciales de vena, y cómo los potenciales de vena desaparecen después de la aplicación. Como digo, en la mayoría de los casos hemos utilizado un balón de 28 milímetros para las cuatro venas, de los 23 pacientes que hemos hecho hasta la fecha, 21 pacientes hemos utilizado el de 28, en otro paciente empezamos con el de 28, y al final en las derechas hubo que cambiar al de 23, y solamente en un paciente que tenía venas muy pequeñas utilizamos de entrada el de 23. Y el catéter circular, pues hay achieve de 15 y achieve de 20. Nosotros utilizamos el achieve de 20 porque los electrogramas que conseguimos se apoyan mejor a la pared y se consiguen mejores electrogramas, y nos gusta mucho más el achieve de 20 milímetros que el de 15. Los seis primeros casos que todavía no teníamos el achieve hicimos con lazo, haciendo una doble punción transeptal. Desde que tenemos el achieve ya no hay que hacer doble punción, hacemos una única punción transeptal. Hemos abordado en total 92 venas. No la llegamos a abordar porque hubo una parálisis frénica durante la aplicación en la vena superior derecha y decidimos parar el procedimiento. De las 92 venas, 90 quedaron aisladas, el 97,8%. Las aplicaciones por vena aquí están, una media de 2,2, 2,3, 2,4 por vena, y las temperaturas mínimas alcanzadas, la media por paciente, son estas. La inferior derecha es la que siempre se alcanza una menor temperatura. El porcentaje de aislamiento es 100%, menos en la inferior derecha, que es 91%. Un poco esto es lo que hacemos luego cuando hacemos punto a punto. Lo que intentamos es aislar las dos venas ipsilaterales con una sola corona, y si las venas quedan aisladas, pues perfecto. La mayoría de las veces hay que hacer alguna línea intermedia entre las dos venas, pero inicialmente tratamos de aislarlas con un par de coronas. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la izquierda se aisló con una sola corona, pero las derechas pues se utilizaron dos coronas. Aquí, bueno, los casos en los que tenemos venas intermedias, como es este caso, que tenemos una vena intermedia, pues de momento no nos hemos metido con el balón en estos casos, sino que decidimos que si hay vena intermedia o tronco común, hacerlo punto a punto. Las venas intermedias, cuando salen hacia atrás, pues las aislamos con la inferior, pasando por aquí. Si la vena saliese hacia adelante, la aislamos con la superior, habitualmente.
Esto es un tronco común, bastante grande. Este tronco medía 32 milímetros, su diámetro mayor. Y claro, un balón de 28 pues te puede quedar ahí flotando. Hombre, lo puedes hacer también, porque puedes ir primero a una rama, después a la otra, pero te podría quedar parte del antro sin aislar. Y aquí, pues con la radiofrecuencia punto a punto consigues aislar el antro entero. Y bueno, pues el objetivo siempre es eliminar los potenciales de vena, como se ven aquí. Y durante el procedimiento, si entra en fibrilación auricular, no hacemos nunca cardioversión, sino que seguimos, y esto tanto si lo hacemos con balón como si lo hacemos punto a punto, seguimos el aislamiento en fibrilación auricular, que se puede ver también perfectamente cómo se pueden aislar las venas estando el paciente en fibrilación auricular, y solamente al final, si es necesario, se hace cardioversión. Hagamos la técnica que hagamos, siempre comprobamos el bloqueo de salida estimulando dentro de la vena, como se puede ver aquí. Lo ideal es que haya salvas diastasístoles que se vean que no conducen fuera de la vena, lo cual quiere decir que está bloqueada la vena, o a veces puedes incluso conseguir, estimulando rápido dentro de la vena, puedes conseguir inducir una fibrilación dentro de la vena que está aislada y que no se conduce al resto de la aurícula y el paciente está en ritmo sinusal mientras que la vena está fibrilando. Y aquí ya cuando cede la fibrilación se ve que la vena está aislada. Las complicaciones con el criobalón, el problema es la parálisis del nervio frénico. Nosotros de 23 pacientes que hemos hecho, hemos tenido dos pacientes con parálisis del nervio frénico, que es un 8,7%, que los dos se han recuperado en los tres primeros meses, pero al mes incluso uno de ellos todavía tenía parálisis frénica. Hemos tenido un derrame pericárdico y en radiofrecuencia pues son las complicaciones habituales. El tiempo de escopia, nosotros con crioablación tenemos más tiempo de escopia que con la radiofrecuencia punto a punto. Porque la radiofrecuencia punto a punto con los navegadores la verdad es que tenemos tiempos de escopia bastante cortos. Y en crioablación, hombre, también hay que contar que estamos con la curva de aprendizaje todavía y probablemente podamos disminuir estos tiempos de escopia. Pero el tiempo de escopia en crioablación en nuestro caso es mayor que con radiofrecuencia. Sin embargo, el tiempo de procedimiento se ahorra tiempo de procedimiento. El tiempo de procedimiento es bastante más corto con la crioablación que con la radiofrecuencia. Y en cuanto al seguimiento, de los 20 pacientes de paroxísticas que hemos hecho, han recurrido 4, de los cuales han repetido después 2 con radiofrecuencia, pero vamos, que la tasa de éxito es bastante alta. Y similar a la de radiofrecuencia. En radiofrecuencia, si bien con un segundo procedimiento, en 34 de los pacientes hemos llegado a una tasa de éxito del 79%. Y como conclusión, pues en la FIA paroxística la crioablación con balón es tan eficaz como la ablación con radiofrecuencia para conseguir el aislamiento de venas pulmonares. La tasa de recurrencia es similar en ambos procedimientos, la tasa de complicaciones es también similar y el tiempo de procedimiento es más corto y la curva de aprendizaje también es más corta con la crioablación. Muchas gracias. Doy paso a María.